En humedad, la conejera pertenece a la localidad de Suba y limita al norte con la vía Suba-Cota, por el oriente con los cerros de Suba, por el sur con la cuenca del río Juan Amarillo y por el occidente con el río Bogotá. Su extensión es aproximadamente de 60 hectáreas. Sus características generales son que contiene mayor flora que fauna. Se encuentra rodeado de urbanización y constituye una forma fisiográfica que se acerca a la denominación de colina. Se encuentra a una altura entre 2.565 y 2.680 metros. Predomina el ambiente de clima frío. Para la conservación de este ecosistema de 60 hectáreas de extensión, se construyó un canal para aguas lluvias en la quebrada de la Salitrosa y el interceptor de la conejera que recorre al costado sur de la quebrada y el humedal, captando redes de aguas negras. El interceptor y la construcción de las redes locales de alcantarillado que se adelantan en 23 barrios aledaños reducirán en más de un 90% el vertimiento de aguas contaminadas al humedal. Las obras de descontaminación incluyen la construcción del interceptor del río Bogotá, proyectada para el 2002. Por tanto, se construyó una estación de bombeo provisional que conduciría las aguas negras del interceptor de la Conejera al interceptor de las Mercedes. Las características abióticas en biología y ecología son un componente, ya sea un factor climático, geológico o geográfico, inerte presente en el medio ambiente que afecta a los ecosistemas. Los factores abióticos son el aire, el agua, el sol y el suelo. Nuestro primer ítem es la precipitación. La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra y que se mide por medio de un pluviómetro. Nuestro dato de precipitación en el humedal La Conejera es de 153,15 mililitros en promedio por año. El segundo ítem es la humedad relativa. La humedad relativa es una medida del contenido de humedad del aire y en esta forma es útil como indicador de la evaporación, la transpiración y probabilidad de lluvia convectiva. La humedad relativa depende fuertemente de la temperatura en el momento dado. Para el humedal, la humedad relativa está entre 60 y 80% de acuerdo a la época del año. El tercer ítem es brillo solar. El brillo solar son las horas de sol que llegan cada año a la superficie terrestre. Las zonas con alta nubosidad tienen bajo brillo solar. Para medirlo se utiliza el heliógrafo, instrumento que concentra los rayos del sol en una esfera de cristal. El dato para brillo solar es de 1.399,5 horas por año, que corresponden aproximadamente en promedio a 116,62 horas mensuales y 3,88 horas diarias. Nuestro cuarto ítem es la temperatura. La temperatura es el elemento climático que más relación tiene con la distribución de los cultivos y se origina de la energía radiante del sol. También varía en estrecha relación con la altitud, permitiendo clasificar los pisos térmicos entre caliente, templado, frío y páramo. Conforme las latitudes varían de kilómetros en kilómetros, importa siempre la oscilación diaria entre el día y la noche. La temperatura promedio anual en el humedal La Conejera se registra en promedio desde 13 grados centígrados y oscila hasta los 15,5 grados centígrados. Nuestro quinto ítem son los vientos. Son movimientos de masa de aire entre zonas de alta y baja presión. En el humedal La Conejera, los vientos alcanzan una velocidad de 1,7 metros por segundo y su dirección predominante corresponde a vientos en dirección norte. El sexto ítem es el suelo. El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y aire. Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y las plantas sobre las rocas.
El suelo del humedal La Conejera tuvo formación en el periodo, en la era cuaternaria. Es de origen fluvio-lacustre con partes arcillosas. El siguiente ítem es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de una columna de aire en un punto dado de la superficie del planeta. Este peso ejerce una presión sobre este punto de la superficie, ya sea terrestre o marina. Para medir la presión atmosférica se usa el barómetro. La presión atmosférica en el humedal es de 752 milibares, que equivalen a 564.05 mililitros. El siguiente ítem es la pendiente. La pendiente es el ángulo que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno, en ese punto. Es en definitiva la inclinación o desnivel del suelo. En el humedal La Conejera se hace presente el relieve plano, en casos puede ser ondulado, con pendientes que van desde 0 hasta 12%. El siguiente ítem es la energía solar. La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol. En el humedal hay gran cantidad de fotosíntesis debido a la abundante flora que se presenta para que convierta la energía solar en más biomasa.